Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con el coronel Dardo Forti, que bueno, muy amablemente se ha hecho unos minutos para conversar un instante con nosotros. Bueno, en realidad, para presentarnos lo que se viene. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Agradecido a Canal 6 por esta posibilidad. Vamos a hacer un programa en la próxima semana sobre el tema Malvinas, aprovechando el 40 aniversario y estoy convencido que es hoy el tiempo del reconocimiento después de todo lo que vivió el soldado argentino. Este programa que vamos a hacer la semana que viene habla sobre una de las áreas más sensibles que tienen todas las guerras, que es la logística. Y casualmente es el área menos reconocida, ¿no? Porque como es un área que está atrás del soldado, pero que en realidad, de no existir el área logística, que es el área que se encarga de la comida, de la vestimenta, del calzado, del agua, de los remedios, el soldado no tendría la fuerza para sobrevivir. Malvinas fue un ambiente geográfico inédito para nosotros, porque no estábamos preparados para ese ámbito geográfico, ¿no? Donde en Malvinas llueve 5 veces por día, mucho frío, los últimos días de la guerra nevando. Yo le voy a mostrar al televidente todo lo que enfrentó el soldado argentino, además del poderío inglés. Todo lo que tuvo, el día a día del soldado argentino, que en realidad este pueblo casi no lo conoce. Y cuando el televidente vea y escuche lo que se vivió en Malvinas con estos héroes de 19 y 20 años, va seguramente a convencerse de que realmente fue una gesta. Más allá de que ninguna guerra justifica la sangre derramada, ¿sí? Pero a nosotros nos ordenaron ir por la patria y fuimos por la patria. Y por eso creo que es el tiempo del reconocimiento, porque con lo poco que había, el soldado argentino hizo lo imposible. Coronel, con respecto a esto, ¿no? Usted se ha encargado mucho de difundir cuál fue la situación allí en Malvinas. Está dando conferencias y diferentes charlas, ¿verdad? Sí, sí, casualmente también me reuní con la inspectora aquí de Salto y voy a trabajar con los colegios secundarios. He recorrido casi todo el país dando charlas y sobre todo después que terminé de escribir el libro y hacer un documental sobre el libro, la gente me llama, me convoca, yo aclaro al televidente que es totalmente gratis esto. Así que bueno, no, para que tenga una idea, esta charla de Malvinas la han visto en el país un poco más de 150.000 personas desde hace 20 años que estoy recorriendo y más que nada en esta etapa de los 40 años, ¿no? que impacta un poco. Con respecto a esto, ¿Qué encuentra usted? ¿Encuentra interés, por ejemplo, en las nuevas generaciones con respecto a esta historia? Sí, sí, la verdad que estoy sorprendido. Mira, yo estuve la semana pasada en Baigorrita. Había 120 alumnos. Increíble el silencio absoluto, la atención por esto, las preguntas. Y llevé la campera de Malvinas y un casco de Malvinas y se sacaba a todo el mundo fotos. Y lo inédito, cuando terminé la charla, estuve una hora firmando autógrafos. Venían los chicos con las carpetas, con hojas, con pedacitos de papel. Una cosa realmente muy emocionante. Bueno, entonces lo vamos a tener la próxima semana aquí por nuestra pantalla de BBT para que nos cuente también, no solamente conmemorando estos 40 años, sino además hablándonos de la logística, que como usted bien decía, es muy importante. Bueno, muchas gracias y agradecido por este espacio, ¿eh? Agradecidos. Le cuento al televidente que va a ver y escuchar algo inédito. Muchas gracias.